Hello. Good evening. Hi. Hi, Elizabeth. Hi, Vidal. Hi. Hi, teacher. Hi, everybody. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening. Good evening. How are you today? Fine, thanks. Fine. Good. Hi, Luis Gallegos. How are you, Luis? Fine. I'm fine. Thank you. Hi, Hector. Hi. How was your good evening? How was your weekend? Fine. Fine. Very good. For everybody is the question. How was your weekend? Great. Relaxed. Saturday, Sunday? Relaxed. Stressful. Difficult. Boring. Typical. Difficult. Why difficult, Maggie? I don't know how I say it. It was work. Oh yeah, you had a lot of work. A lot of work, yes. Okay, yeah. That is why it's difficult, yes. Okay. Están asustados porque estoy hablando en inglés. Los veo asustados, no me quieren contestar. Así van a tener que hablar después, ya dentro de unos 2 días más, ¿ok? Sí, 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 no crean que vamos a estar siempre en español. Welcome, wow. Welcome, welcome. Aranza, Ada, Gabriela, Wilmar, Juan, Digna, ¿han completado los ejercicios? Yes. Caballeros y señoritas, no sé cómo llamarles, en verdad. La palabra en inglés, hi Ramón, hola Ramón. La palabra en inglés es guys, chicos, ¿verdad? Pero, pues sí, no quiero decirles señoras y señores, porque, no sé, hay señoritas también, ¿verdad? Hay caballeros. Chicos está ahí. ¿Chicos está bien? ¿Quién vota por chicos? Sí, yes. Volvamos a ser chicos, todos. ¿Ok? Ah, pues sí, ya vi que les gusta, chicos. Si estuviéramos en un aula, lo pusiera a bailar y a cantar y a tirar globos y cosas así. Yo sé que les gustaría. Se libraron, ¿verdad? Se libraron. Para recordar la juventud. Para recordar, no, si viera qué bonito es. Es bien bonito. Se aprende mucho así en el aula, saltando, gritando, bailando. Bueno, ¿quiénes ya avanzaron en la plataforma? ¿Cómo han sentido la plataforma? Easy or difficult. 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 ¿Por qué? Se adelantaron mucho y no sabían del tema, me imagino. Eso ha de haber pasado, ¿verdad? Pero no hay problema. Usted puede adelantarse y si encuentra algo difícil, lo apunta y aquí en la clase me pregunta. ¿Verdad? Rimó eso, ¿verdad? Lo apunta y me pregunta. ¿Okay? ¿Tienen preguntas sobre la plataforma? Sí, dígame, Vidal. El último punto que resolvimos donde había que poner los verbos ser y estar. Sí. El último punto no entiendo por qué a mí la plataforma me lo resolvió poniéndole anticipadamente el it. Sí. Entiendo yo que eso es para cosas. No sé si quizás lo puse mal, pero la plataforma no me dejaba pasar de ninguna manera más que hasta que le puse it's I. ¿It's qué? ¿Y qué tenía que decir? Porque allí decía que como decía, algo así como, el gusto es mío, decía, pero... Ajá, entonces it's nice to meet you. Esa es la frase, it's nice to meet you. Ajá, entonces, y yo no decía, si estaba como confirmando que él era como decir, ah, ya, gusto es mío, así, pero quizás por eso le decía, estaba confundido. No, es que la frase así se dice, es la que repasamos, it's nice to meet you, y comienza con it. O sea, ahí no tiene que ver nada con la gramática, sino que ya la frase se dice así. ¿Verdad? Okay, it's nice to meet you, ¿verdad? La mayoría quedó claro con eso. That's right. Que se dice, it's nice to meet you, ¿verdad?
Ok. Ajá, aunque suene raro, si usted lo traduce, es como que dijera, esto es gusto, pero no, no se traduce de esa manera, se traduce mucho gusto, ¿verdad? Okay. Gusto, o gusto en conocer, ¿verdad? Así se traduce. Ok, pues ya bueno. Me queda claro, gracias. Ah, bueno, ok, qué bueno, qué bueno. ¿Quién más tiene preguntas sobre la plataforma para avanzar aquí? Dígame quién está hablando. Teacher, William. Dígame el nombre porque ya estoy presentando pantalla y ya no los veo a todos. ¿Quién William. Habla? William. Hola, William. Sí, una consulta. Una de las dudas que tengo es por qué a veces dicen nice to meet you y el it's no lo utilizan. Se puede decir nice to meet you or it's nice to meet you. ¿Sí? De las dos formas, okay. Es correcto. Van a ver cosas que usted va a aprenderlas, o sea, de aquí para acá, y así tiene que ser, y hay cosas que puede decirse de dos formas, ¿verdad? Nice to meet you too, o it's nice to meet you. ¿Quiénes ya hicieron acá lo de los teléfonos? Ana Silvia's work phone number is, ¿repasaron los números? ¿Ya se saben los números? Vamos a ver. Permítame, creo que a ustedes les aparece esto, sí, ¿verdad? Yes. No sé por qué me está apareciendo un cuadrito, pero no lo tienen que ver ese cuadrito ustedes. Permítame. Ok, vamos a ver. Vamos a escuchar el video. Ok, vamos a ir iniciando con esto, ¿verdad? Vamos a aprender con los, en eso nos quedamos, ¿verdad? Los phone numbers. Si usted ya adelantó esto, muy bien, ¿verdad? Solamente que yo les voy a hacer una recapitulación, ¿verdad? De los números. Vamos a ver, zero. Repeat. Zero. 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 Ajá. One. One. Two. Two. Three. Three. Ajá, no se dice tree, porque es tree es árbol. Three, ¿ok? Three. Tiene que poner, three. Si usted me logra ver, yo a ustedes no lo veo. La lengua en los dientes, enfrente. Three, de arriba. Three, y soplar. Three. Ese es el three. No se tiene que oír ni un chu, chu, no. Three. Es soplado. Three. Ok, four, five, six, seven, eight, nine, ten, este es el last one, ten. Siempre que pronuncie la T es ten. Es la T, en todo aspecto la T, en español la T es T, te quiero, todo, también, tomate, ¿sí? Pero en inglés no, es ch, 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 practique, ch, 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 como que está estornudando, ¿verdad? Ch, ok. Entre más escuche eso así, mejor su pronunciación. Vale, vamos a ver el video. Del 1 al 10 vamos a practicar, ¿verdad? Fácil, del 1 al 10. ¿Cómo estamos con la escritura del 1 al 10? ¿Easy or difficult? Easy. Difficult. Difficult. Easy. Ok, muy bien, muy bien. Acá están, miren, se ve, alguien me hizo un comentario ahora que se ve borroso y sí se ve borroso, ¿verdad? Entonces vamos a ir anotándolos. Ahí está, más de cerca sí se ve bien. Miren, zero, se escribe con Z, ¿verdad? Zero. One. Repeat. Ahora viéndolos en inglés, ¿verdad? One.
Two, three. Aquí no, aquí lleva una T, teacher. ¿Por qué no es tree? Porque lleva una H. Aquí va TH, no es solo la T, TH. La TH siempre se va a pronunciar th, como les dije, three. No es tree. Three, soplado. Four. Lleva una O y una U. Miren, four. Five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, vamos a ver. Ahora, vamos a ver las direcciones, ¿sí? Practice the numbers. Ana Silva's work phone number is. Okay. What is Ana Silva's work phone number? Let me see. Hector, what is Ana Silva's work phone number? El teléfono del trabajo. Ajá. 2-0-1-5-5-5-2-4-9-1. Excellent. Solo el 9, ¿ok? 9. No es Nike, no es Nike. Tampoco la marca Nike, no, ¿verdad? Es 9. Muy bien, Héctor. Solo el 9 estuvo así un poquito, ¿verdad? Hay que practicar. De ahí vamos a ver. Vidal. Siguiente pregunta. Esto va muy despacio. Next question. Ana Silva's phone number is. Repita. Vidal. Ana Silva phone number is. Ana Silva's. Ana Silva phone. Ok. Si usted se fija, está viendo que llevan un apóstrofe S, que significa de. Eso significa de. Ok. Ok. Usted coloca el nombre de la persona y coloca el apóstrofe y la S, apóstrofe S, significa de Silvia. Silva. Ok. De atrás para adelante. De Silva. Si dijera, si dijera Héctor, de Héctor. Yaniras. De Yanira. ¿Ok? Podemos decir, Héctor's book, el libro de Héctor. ¿Sí? Vidal's cell phone, el teléfono de Vidal. ¿Ok? Eso sí. Y aquí dice, Silva's work, ¿qué quiere decir entonces? El número de trabajo de Silvia. Ah, pero solo Silva's work. Silva's work. El trabajo de Silvia. El trabajo de Silva. ¿Ok? Silva. Raro el nombre, ¿verdad? Ajá, ok. De. Se lee de atrás para adelante. Trabajo de Silva. ¿Ok? Entonces, el siguiente era: What is Ana Silva's home? Phone. Or, ¿huh? What is Ana Silva's home phone? Esta pregunta es para, dije, Vidal. Ok, Vidal. Number 9-1-4-5-5-5-2-7-1-4. Excellent. Siempre estamos con el 9. Ya van dos personas que dicen 9. Ok, siguiente pregunta. Es para Elizabeth. Que fue bien puntual en la clase ahora. Los que sean que entren tarde a la clase van a participar más, ¿ok? Ok, vamos a ver. Pero Elizabeth hoy fue puntual, así que solo hoy vamos a hacer esa excepción. Ok, Elizabeth. Cell phone, Ana Silva's phone, cell phone number. Ana Silva's cell phone number. Cell phone number. Is 8-4-5-5-5-2-4-9-1.
1, 2, 3. Excelente. Miren, Ana, Elizabeth nos presentó otra forma también de decir el zero. Se puede decir oh. Exacto, se puede decir oh. Ya va más avanzada, Elizabeth. Vamos a hacer preguntas más difíciles. Ya sabe esa regla, ¿verdad? Se puede decir zero or oh. ¿Ok? Oh. De las dos formas es correcto. ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, sí, ¿okay? Me nace la duda de por qué se dice oh. Ustedes hacen preguntas bien difíciles, ¿verdad? Nunca tuve yo esa pregunta para mis teachers. En verdad es una regla. No, no se puede mover esa pregunta. ¿Quién está haciendo la pregunta? Yo, Héctor. Héctor. Ajá, Héctor. Héctor, ya es una pregunta difícil. Vamos a preguntar en Cambridge. Vamos a preguntar por qué hicieron esa regla. Ajá. Yo he visto, por ejemplo, algunas series de Estados Unidos. ¿Sí, sí? Series, entre series modernas y series antiguas. ¿Sí? Por ejemplo, esta regla de decir el zero oh, también viene de, por ejemplo, decirle a los dólares one box, two box, y no decir $1, $2. Ajá, sí, se puede también, exacto. Se puede de las dos formas, ¿verdad? Como le digo, hay reglas que varían, ¿sí? No es una sola, puede decirse de dos, ¿verdad? Ok, vamos a ver, vamos a preguntar a los que estén serios, a los más serios. Vamos a ver, Julio, ah no, ahí se está riendo ya Julio. Ok, Julio. What is the second part? First is, the name is James Lian, ok, James Lian. What is James Lian work phone number? Okay, the James Lian work form is 8005588939393. Okay, thank you. Tenemos de locutor, Julio. Muy bien, Julio. Vamos a ver, siguiente pregunta para Morena. Morena. Vamos, Morena. What is James Lian home phone number? Home is 6 4 5 5 5 2 7 1 4. Okay, very good. Si se lo saben combinados, pueden decir los combinados, ¿verdad? 604-555-2714. ¿Sí? Si se lo saben así. Si no, okay. 2714, ¿verdad? Que es un poco más difícil. Es más fácil como decir 2714, ¿ok? Muy bien, muy bien. Si se lo sabe ya hasta el 1000, perfecto. Puede decir los combinados. ¿Sí? No hay, aquí no hay excepción, ¿verdad? De que usted lo tiene que decir por ley uno por uno. No, de hecho hasta puede decir 604-555-2714, ¿sí? Or 2714. ¿Verdad? Ajá, depende, como usted quiera decirlo, porque de uno en uno a veces es un poco también tedioso, pero como estamos comenzando, a algunos se les dificulta, ¿verdad? Entonces pueden decirlo de uno en uno o en pareja, ¿sí? Seguimos. Thank you. Vamos a ver los que tienen cámaras apagadas. Vamos a hacerles preguntas. María Escobar. ¿Quién es María Escobar? Hello, María Escobar. Good evening. ¿Hay alguien ahí? María Escobar a la una, María Escobar a la dos. ¿No? ¿Está por ahí María? ¿No? No está María. Vale, entonces, o está hablando y no le escucho, porque no se le escucha, creo. ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿No se le escucha? Ok, vamos a ver, alguien con cámara encendida. Ana Lilian. Los demás, por favor, poner mute a su micrófono. Ok. Ana Lilian, what is James Lian cell phone number?
Okay, es James Lian cell phone is 2505 1023. Very good. Thank you. Okay. Let's continue. Aquí están preguntando lo mismo que yo les pregunté. ¿Sí? Así que vamos a pasar el video. Vamos a ver. Ahí usted puede cambiarlo y hablar de su phone number, ¿verdad? ¿Ok? Vale, ahora seguimos. Permítame. Seguimos con la otra parte del... Aquí creo que ya va la práctica, ¿sí? Vamos a ver. Knowledge check, ¿ok? Knowledge check. ¿Cómo están con el knowledge check? ¿Ada hizo el knowledge check? Vamos a ver, va a participar Ada. Listen to the conversations and complete the phone number list, ¿ok? For example, John Smith's phone number is 212-695-3538, ¿ok? Vamos a ver, Ada. Sorry, sí, Ada García. Escucha la conversación y completa la lista de números. Vamos a ver, aquí entre todos podemos completarla, ¿verdad? Si ustedes gustan participar también. Permítame que no me le da play a esto. ¿Qué pasó? Ok, yo creo que esto lo hicieron ustedes, ¿verdad? ¿Quiénes sí. ya avanzaron en esta parte? ¿Manitas arriba? ¿Manitas, manitas, manitas? Ah, ahí en el chat, en el grupo, les envié hasta qué parte tienen que tener por lo menos, ok, dos participantes nada más, levantaron la mano. Hasta qué parte, si usted no ha visto, les envié en WhatsApp, ¿verdad? Hasta qué parte tienen que tener ya completado y hasta qué fecha. A partir de mañana, que es 20 de julio, ya tienen que haber completado, iniciado la lección 2. ¿Estamos claros con eso? Por lo menos la lección 1 ya tiene que estar completada este día. Una consulta. Sí. Ese número de WhatsApp, ¿cuál es? No lo... Es que usted no se tiene que agregar. Yo creo que los agregan desde, la academia, ¿verdad? Ah, ya. Yeah. Sí. ¿Quién preguntó? Perdón. Yo. ¿Quién yo? Perdón. No lo miro. Perdón. Juan Cerón preguntó. Juan, ok. Juan, ¿usted no está agregado? No, y el viernes tuve inconveniente y no hallé cómo informar. Oh, entonces, mire, dígame, por favor, quiero hacer una lista de los que no están agregados para yo enviarla. Ah, ¿verdad? Okay. Ajá. ¿Alguno más que no esté agregado para yo poder? Juan Cerón. Juan Cerón no está agregado. ¿Quién más? William. Wilmar Membreño también no está agregado. ¿William qué? Wilmar Membreño. Ahí le mandé un directo para avisarle también. Wilmar Membreño y William qué? Cornejo. Cornejo. William Cornejo. Ok, ¿solo ustedes tres? De ahí los demás ahí están, ¿verdad? Vale. Fíjense que yo no escucho el audio. No sé si ustedes sí, ¿verdad? Bueno. Pero yo creo que esta parte la completaron, porque yo el audio ahorita no sé por qué no me funciona. ¿Completaron esa parte, chicos? ¿Sí? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Hágame así, o así con su cabecita, ¿verdad? Como usted guste. A ver, vamos a seguir. Eso, sí. eso. Muy bien, Richard, muy bien. ¿Sí? En esa ventana que tiene abierta, sí, se le da clic en la esquina superior derecha. Sí. Le abre otra ventana en internet. Para escucharle el audio. Desde ahí no se puede escuchar. Ah, le abre otra. Ok, correcto. Ok. Bueno, lo importante es que ustedes lo hayan hecho, ¿verdad? Entonces yo voy a avanzar, ¿sí? Vamos a ver. ¿Cómo sintieron el deletreo de los phone numbers? ¿Difícil, easy or difficult? Easy. Easy, me gusta. Solo un easy encontré por ahí. ¿Los demás? ¿Cómo lo encontraron? Easy. Easy. Ok.
Muy bien, muy bien. Esta era práctica para ustedes, ¿verdad? Usted escuchaba los teléfonos y tenía que digitarlos. Ahí iba a obtener una calificación, un puntaje, ¿verdad? Ok, what is in your bag? What's in your bag? Puede decirlo de dos formas. What is or what's? Repeat. What's in your bag? 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 ¿Qué hay en tu? Bolso. Bolso, cartera. What's in your bag? Vamos a ver, ¿qué hay en el bag? Escuchemos la lección. Por ejemplo, ok, ahí está. Lean acá, porque a él no se le escucha mucho. Chicos, me hacen el favor de poner mute porque yo aquí estoy escuchando toda la novela que están viendo por ahí. Colóquenle mute a su micrófono, chicos. Thank you, thank you, thank you. Después vamos a ver Betty la Fea. Ahorita todavía no, ¿verdad? Vale, vamos a ver. What's in your bag? ¿Qué dijeron que había en el bag? La primera dijeron an address book. A cell phone. Permítame. Ok, aquí está más de cerca. Yo se lo voy diciendo. Permítame que eso no se escuche. Vale, vamos. An address book. Repeat. An address book. An address book. An address book. Es este, ¿verdad? An address book. A hairbrush. A hairbrush. Este es address. Address book. Okay? Un address. Libro de direcciones. Address. Address. A hairbrush. A hairbrush. A wallet. A wallet. Sunglasses. Sunglasses. A CD player. A CD player. A cell phone. Keys. Keys. Camera. Camera. A camera. A camera. 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 No es cámara, es camera. Camera. Eso, muy bien, muy bien, muy bien. Son buenos para pronunciar, muy bien. Vale, ahora, ustedes solitos. Yo voy a apuntar y ustedes me dicen. Ajá. An address. 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 A hairbrush. Hairbrush. A wallet. A wallet. Wallet. Sunglasses. A CD player. Player. A cell phone. A cell phone. A cell phone. Keys. Keys. A camera. Camera. Keys. Lleva este. Keys. 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 A camera. Camera. Okay, okay, muy bien, muy bien. Ahora, quisiera que usted, usando números, vamos a hacer una combinación de dos cosas ahorita, ¿sí? Usando números y usando cualquiera de estas cosas, usted me va a hacer una oración, ¿ok? Por ejemplo, Magali, what do you have in your bag? Well, I have two keys. One cell phone, I have three wallets, and one camera, ¿ok? Algo así. Escriban la oración, escriban. Una sola diciendo todo lo que tienen en su bag, bolso. Pero bueno, descuido. En el fondo tenemos que alegrarnos de que ambos intentamos intentar. Se dice que en mi caso es así. Pero la verdad sea dicha, creo que Arturo es un señor muy elegante, educado y serio. Sí, Elvira también es una muchacha agradable y divertida. Ojalá que al final todo cuaje. Esto sea el comienzo de nuestra... Le ponemos mute al,
al micrófono. Gracias. Nuevo espectáculo. ¿Se escucha la novela Betty la Fea? No, tía, no es nada de eso. Chicos, ya vamos a verificar quién está viendo novelas ahorita. Pongámosle mute al micrófono. Thank you. Creo que Julio es el que está viendo la novela ahorita. ¿Verdad, Julio? No, tucha. Estoy haciendo la oración. Ah, vaya, vaya, vaya. Ok, ok. El que está viendo la novela, vamos a hacer que participe primero. Hay que estar concentraditos en la clase. ¿Listos? El propósito es que usted deletree bien, ¿verdad? Las palabras que están acá. Y los números también. Aprender a escribirlos. Spell. Spell numbers, spell words. Dos participantes levantaron su mano. ¿Quién es? Elizabeth y Julio. ¿Ya listos, Elizabeth y Julio? ¿Sí? Ok, vamos, Elizabeth. Tell me your sentence. Primero Elizabeth, luego Julio y luego Sarai. Vamos. Chicos. Can you hear me? Elizabeth? Yes. Okay, you first, yes. Elizabeth. I have 2 cell phones. Yes. And 4 address book and 3 a wallet. 3 wallets. 3 wallets. 3 wallets. Okay, 3 wallets. That's it? That's all. Ok, 3 wallets, imagínense, anda mucho dinero. ¿Quién era? Elizabeth. Muy bien, Elizabeth. Nos va a invitar a comer después de la clase. Ok, Elizabeth. Thank you. ¿Quién continúa? Yo. Ok, next. I have in my bag 1 laptop, 2 notebook, 3 pencil, and 2 keys. 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 Ok. La única observación es que cuando ustedes usan plurales agreguen S, ¿verdad? La S al final. Ok. Muy bien, okay. Julio. Good job. 2 laptops. Wow. I like it. Trabaja mucho, Julio. Ok. Yes. Ok. Next. ¿Quién era el siguiente? Sarai. Yes. Ok, Sarai. I have in my bag 1 wallet. 2 sunglasses, 3 keys, 1 lipstick, and 1 cell phone. Excellent. Miren, aquí estos chicos le agregaron otras cosas. Lipstick. Ah, anda un lápiz labial. ¿Cuántos? 3 lipsticks. 3 lápiz. Ah, only one. Solo para ella. No quiere regalarle a las demás amigas. Ok. Muy bien. Thank you, Sarai. Ana Lilian. Y luego, no sé quién más. Solo Ana Lilia. Ok. Ok, teacher. I have in my bag 2 keys. Mm-hmm. 1 wallet. 1 wallet. 3 pencil. 3 pencil. 3 pencil. 1 glass. 1 cell phone. Ok. Thank you. Poquitas cosas, ¿verdad? Ok. 1 glass and 1 cell phone. Thank you so much. ¿Quién sigue? Luis. ¿Quiere participar, Luis Gallegos? Vamos, Luis. Usted puede, usted puede. I have in my bag 1 pencil, 2 books, 1 wallet, 1 cell phone, and 3 keys. Oh, tiene 2 libros. Es muy estudioso, ¿verdad? Cada uno menciona... Las cosas que mencionan más me dicen mucho de su personalidad. Ok, también la estoy conociendo, no crean. Vamos a ver.
Quiero que participe. Thank you, thank you, thank you. Quiero que participe. Eraibin, ha estado bien calladito, Eraibin. Vamos. Hi, teacher. Hi. What's in your bag? I have in my bag one bottle of alcohol. Oh. I have one cell phone. Yes? Yes, teacher. Okay. I have one cell phone and 10 coins. Wow. I don't know. Monedas? Yes, yes, right. 10 coins. And one brush teeth. Oh, brush? Cepillo dental. Toothbrush. Ajá, toothbrush. Ok, es muy limpio. Mire, anda todo preparado, ¿verdad? En su bag. Muy bien, anda alcohol, anda cepillo de dientes. Excelente, es un caballero muy limpio. Vamos a ver, ¿quién más? Quiero saber más sobre, vamos a ver. Aranza, que ha estado ahí agachadita, Aranza, para que no la vea. Pero ya la vi. Hi, Aranza. What do you have in your bag? I have 4 CD players. 4 CD players. 1 hairbrush. Uh-huh. And 3 sunglasses. Okay, miren, le encanta la música a Aranza, ¿verdad? Ya la vi, Aranza. Okay, very good. Yanira, ¿qué me dice Yanira? Vamos a ver qué anda en su bag, Yanira. What's in your bag? I have in my bag 2 cell phones. 2 cell phones? Muy ocupada. Ajá. A mirror. A mirror, oh. Makeup. Makeup. 2 okay. pencils. 2 pencils. And my... No sé cómo decir juego de llaves. My keys. Mm-hmm, my keys. Ok, muy bien. In my ID card. In my? ID card. Oh, ID card. Yeah, the ID card. Anda también bien equipada, ¿verdad? Y tiene mucho trabajo porque le hablan mucho por teléfono. Ya vi, es una lawyer muy busy. Tiene 2 teléfonos, ¿ok? Bueno, vamos a terminar hasta acá. Chicos, ¿cuál era la pregunta que estamos repasando ahorita? What's in your bag? Excellent. What's in your bag? What's in your bag? Repeat. What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? What's in your bag? Ok, y también hemos repasado vocabulario, ¿sí? Aprender a escribirlo. Felicito a algunos que me salieron adelante y agregaron otras cosas. Muy bien, pueden hacer. Una pregunta, teacher. Diga. I have in my bag es una de las formas, considero yo, que podría decirse, responder, pero si yo digo en mi bolso, en mi bolso hay, podría decir in my bag is o in my bag there is. Oh, muy bien. In my bag, there is. ¿Ok? I. Si son... There is es I. Bien. Ah, correcto. Is. Ah, por eso. La pregunta. Ah, correcto. Por eso digo. Sí, sí. Voy a decir de la otra forma. In my bag, comma, there is a mirror, a cell phone, etc. ¿Ok? Sería in there is bag, poder. Sería there, there is poder, poder a. There is, y va a iniciar con A. Una cosa, pero there are cell phones, keys, CD players. Si va a decir en plural, va a usar are toda la vida. Ah, ok, gracias. Y si va a decir sobre una cosa, ¿verdad? Va a usar there is, I. ¿Ok? Eso creo que lo vamos a ver más adelante. Muy buena pregunta. ¿Quién preguntó? ¿Quién preguntó? William. Ok, William. Espéreme, quiero conocerlo, William. Vamos a ver quién es William. Vaya, y luego sigue ahí, dice lesson objective. No, ese era what's in your bag. Era un video, ¿verdad? No había nada más después del video. No, ¿verdad? Permítame, solo quiero ver. No. Sí, no hay ejercicio. Ok, hasta ahí. Hasta ahí queda el video. Okay.
Objetos comunes. Ese es el objetivo, ¿verdad? Familiarizarse con objetos comunes. Lo que ustedes llevan en sus bolsos. Ok, chicos, quisiera que me dijeran qué otros objetos comunes ustedes quisieran saber. ¿Sí? Y lo vamos a escribir en el chat. Vamos a ver, díganme otros ejemplos en español. ¿Ejemplo de qué, teacher? De objetos comunes que pudieran andar dentro. Por ejemplo, algunos dijeron lipstick, ¿sí? Ajá, lipstick. ¿Qué más? Body cream. Excuse me. Facturas de teléfono. Facturas de teléfono. Mascarillas. Okay. Alcohol gel. Alcohol gel. Recibo de luz. Alcohol. Rímel. Chicas, las chicas quieren que les diga todo el make-up. Ahí solo escriben make-up. Okay. Make-up. Maquillaje, make-up. Llavero. Oh, llavero. Ok. Vaya, vamos a hacer algo ahorita. Competencia. A ustedes les gustan las competencias, ya sé. Ahorita voy a dejar de presentar pantalla un ratito. Vamos a irnos al chat. Como ya vi que están muy interesados en saber otras cosas, vamos a hacer algo. Ustedes van a buscarme palabras, ¿sí? Las van a anotar en su cuaderno, objetos. Objetos que pueden andar dentro de su, ¿qué? Bolso. Los chicos pueden usar, ¿qué? Una mochila. A veces usan unas pequeñitas, ¿verdad? No sé, ahí meten varias cosas. Busquen eso en inglés. El que tenga más va a ser el ganador. Y lo escriban en su cuaderno, rapidito. Las más que puedan, las más que puedan. En internet. Nombres de cosas. Nombres de cosas. Cinco minutos le voy a dar. ¿Listos? Todavía les queda tiempo. Okay.
Two more minutes. Dígame, Maggie. Maybe. I have 1, 2, 3, 4, 5, 6. No me diga. Okay. Porque si no, los demás van a buscar más. Ya dijo, tiene que buscar más para que no se quede corta. Ok, ¿ready? Es que vamos a hacer una competencia. Vamos a ver. Two more minutes. Dije que los escriban en su cuaderno, ¿verdad? No los escriban en el chat, en su cuaderno, Juan. En inglés, chicos, no en español. They are at its top. ¿Listos? Vale, entonces, usted me va a ir diciendo lo que encontró, ¿sí? Usando they are, vean en el chat, they are, or they are, and it's a. It's a. El they are se utiliza cuando usted habla en plural. El it's a, cuando habla en singular. Por ejemplo, no escriban, Sonia, please. ¿Quién es Sonia? No escriban ahorita, no escriban. De todos modos, en el chat no tienen que escribir ahorita nada, ¿sí? Sonia. Ok, vamos a ver. Estoy explicando ahorita que el uso del they are, son, it's a, es un, ¿verdad? Por ejemplo, usted me dice, they are keys, they are cell phones, they are makeups. Okay. It's a cell phone. Es uno. It's a pencil, etc. ¿Ok? Usando el they are y el it's a, van a describir qué es lo que ustedes tienen en su bag. Vamos a ver. Iniciamos con Julio. Usando they are, it's a. Ok. They are pencil. They are pencils. Pencils. Porque pencil. Está hablando en plural. Pencils. Okay. Si va a hablar de uno, it's a. Okay. It's a tie. It's a tie. Una tie. Corbata. ¿Qué más? It's a coin purse. Oh. Coin. Monedero. Purse. Yes. Coin purse. A purse. They are a notebook. Pero está diciendo a, que es un. They are notebooks. Notebooks. Ajá, they are notebooks. ¿Comprendieron los demás cómo es? ¿Sí? They are notebooks. It's a tie. Notebook. Una corbata, ¿sí? Okay. Ramón, vamos a ver, va a participar Ramón. Hey. Hi. I have, they are shoes.
their shoes, zapatos. It's case. It's a case. Case. It's a case. Uh-huh. It's a watch. It's a watch. Excellent. It's a mirror. It's a mirror. It's money. Or they are money. They are money. Yes, they are money. They are money. It's a what? Money se entiende como dinero en plural. Es plural. It's a plural word. Yes, in general. Okay. No se le agrega la S. No, no. Money ya va una palabra en plural. Okay. It's water bottle. It's what a water bottle. Water bottle. Repeat, water bottle. Water bottle. Okay. They are personal documents. Yes, they are personal documents. It's a glasses. Glasses. They are glasses. They are glasses. They are glasses. Okay, okay. It's fast food. It's fast food. Yes. Todo eso anda en su bolso. Hasta comida. Wow. ¿Y qué más iba a decir? It's a bowl. It's a bowl. Thank you. Dijo bastantes. Muy bien. Ahorita va ganando Ramón. Vamos a ver quién lo supera, quién lo supera, quién quiere participar. Chicos, muy participativos están ahora todos. Alguien que quiera participar y ganarle al chico Ramón. Dos participantes levantaron la mano. ¿Quién es mí? ¿Quién es mí? Permítame. I'm Sarai. Oh, Sarai. Ok, Sarai. La chica Fanny. No, okay. Estamos pendientes con su chiste, Sarai. Ok, en inglés. Oh, ok. Ok, Sarai. Gánele a Ramón. Ok. In my backpack, I have... Ah, no, it is a calculador. A calculator. It is a glue calculator. Stick, a glue stick. A glue stick. A book. A book. A notebook. A notebook. A scissors. They are scissors. They are scissors. They are scissors. It is a highlighter. Lighter, yes. There is a highlighter. There is a highlighter, there is a pencil, it is a ruler. It is a ruler. It is a mirror. Yes. It is a wallet. It is a water bottle. Mm-hmm. They are face masks. Face masks. Okay. They are makeups. Excellent. They are medicines. Wow, yes. They are paper clips. They are paper clips. Excellent. Sí, lo superó, ¿verdad? Y lo dijo súper bien. No tiene problemas con los plurales y singulares. Son los sunglasses, ¿sí? Es una palabra en plural. They are. Tiene que estar they are. Esos son sunglasses. Muy bien. Thank you. Va ganando Sarai. Yanira va a participar. Teacher, tengo una consulta. Oh, I have a question. Dígame. I have a question. Is there are o they are? O they es are. Es que they are, ellos son, ¿sí? Son. Pero there are no lo hemos visto todavía. There are es hay. Sí está, esa palabra ya es correcta. There are significa hay. Y there is, hay también para singular, pero ahorita estamos usando esos son, ¿sí? Esos son o este es, ¿ok? Y el there are y there is significa hay. There is. There are y there is, en el chat están las diferencias, sí. Ok, sí. Maggie, ¿sí? ¿Tiene otra pregunta? Es que I was listening like... They are some classmates. Es que estamos usando they are ahorita. They are. They are, it's.
Esas dos. Ahí están en el chat. Las dos cosas que estamos usando. Thank you. You're welcome. Okay, Maggie. Okay. In my bag, I have a. Okay. They are a pair of scissors. They are a pair. Okay. Of scissors. Of scissors. Okay. They are scissors. Son tijeras. ¿Qué más? Mm-hmm. It's a phone charger. Oh, es un cargador. Mm-hmm. They are a pot of aspirins. Okay. They are credit cards. They are credit cards. Son tarjetas de crédito. They are gloves. They are gloves. It's a face Guantes. Mask. Okay. Una, ¿verdad? It's a Hay hand una. Cream. Es un una a crema. Cream. Una crema de manos. Es una crema de manos. They are band-aids. Band-aids? Band-aids. Curitas. Oh, yeah. Band-aids. Band-aids. Uh-huh. Band-aids. It's a screwdriver pen. Okay. It's a magnifying glass. Yes. It's a handkerchief. Handkerchief. It's a mirror. Mm-hmm. It's a measuring tape. Excellent. Mm-hmm. Okay, that's all. Wow, sí, dijo muchos bien avanzados, ¿verdad? Lenguaje muy avanzado. Muy bien, los mm-hmm. felicito. Bueno, creo que quedó competencia ganada por ¿quién? ¿Quién ganó? Yo, van a empezar a decir todo, ¿verdad? Ok, todos estuvieron bien, los felicito a todos. Vamos a ver. Ahora, para terminar la clase, vamos a hacer un repaso de los números. Vamos al chat y voy a decir una palabra y usted lo tiene que spell the numbers, rapidito, el primero que lo escriba bien. Spell the number 8. No, spell. Spell es deletreo, no el número. Spell. Ya vimos que es spell, chicos. Spell es letra por letra. Vamos a ver quién fue el primero después de los números 8. Julio, muy bien, Julio. ¿Ok? Esto, Julio. Va con todo, Julio, ya lo vi. 8, ¿ok? Spell es deletreo, letra por letra. Spell. Acuérdense cuando vimos. Spell your name. Oh, my name is M-A-G-A-L-Y. Magal, ¿yes? Spell. Seguimos. Ah, pero espérenme. Vamos a ver quiénes lo tienen. ¿Ah? ¿Héctor? ¿Qué escribió Héctor? ¿Dónde está Héctor? ¿Quién es Héctor? Héctor. ¿Quién es Héctor? No lo conozco, Héctor. ¿No está aquí? ¿No? Ah, Héctor. ¿Por qué me colocó spell the number 8? Muy bien, Luis. Solamente que si coloca el guión, se va a tardar más. ¿Ok? Vamos. Número 2. Spell the number. Elizabeth tiene que corregir 8. Spell the number. Ok. Spell the number. Muy fácil se lo voy a poner. 10. Wow. Son como flash. Julio, ganó Julio. Otra vez Julio. Sí, ya vieron. Es que Julio tiene las manos en el teclado. Julio lleva 2 puntos. Vamos a acumular. ¿Qué horas tienen, chicos? What time is it? Ya es 9. No, Julio ganó. Una más. Spell the number 5. Eso. Fáciles, ¿verdad? Del 1 al 10 son fáciles. Maggie, 1 point. El ganador de esta noche fue Julio. Le voy a poner una estrellita, Julio. Y pa. Aquí le puse la estrellita. Ok. Bueno, chicos, terminamos la clase de ahora. Hoy vimos números. Vimos, ¿qué más? Repaso. Mañana le voy a hacer un deletreo de las cosas que vimos hoy que andaban dentro de la cartera, pero no las que ustedes buscaron, sino que las que están en el video. ¿Ok?
repásenlo, ah, okay. Mañana voy a hacer un juego con eso, ¿verdad? Okay. Aprendimos cosas que andan en su cartera, los números, un poquito, ¿y qué más? El they are y el it's a, ¿verdad? It's a. Que significa son, son unos libros, es un libro, ¿ok? Bueno, pasen buenas noches, good night. Good night. Tomorrow. Good night. Bye. 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 Avancen en la plataforma, ¿sí? Good night. Good night. Yes. See you bye. Tomorrow. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Good night. Bye. Good bye. Night. Good night. Bye. Bye bye. Good night. Descansen. Good night. Sueñen con. Thank you. Sueñen con Barack Obama. Sueñen con el presidente. ¿Cómo se llama el presidente? Se me olvidó. Nayib Bukele. Bye bye. Bye, bye. Bye, bye, bye. Buenas noches. Good night. Good night. ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Bye, bye. Good night. Good night. Good night.